Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. En esta ocasión vamos a andar jugando con NetLogo. Vamos a hacer un modelito que sigue las ideas de un trabajo seminal de Thomas Schilling acerca de ciertos comportamientos sociales, ¿no? En particular de autosegregación o de segregación geográfica, podríamos decirle. Es decir, cómo o bajo qué condiciones, bajo qué reglas de comportamiento podríamos obtener como un comportamiento emergente el surgimiento de asentamientos que son para un solo tipo de persona, es decir, de guetos, ¿no? Entonces, pues vamos a tratar de seguir este modelito, y pues vámonos a la compu y continuamos. Entonces, la idea es que vamos a tener dos tipos de agentes. Los podríamos distinguir con colores o con formas distintas. No sé, ahí ya cada quien decidirá. Acá lo vamos a hacer con colores que contrasten, por ejemplo, un morado y un anaranjado, un amarillo y un oscuro y uno clarito, ¿no? Un morado y un verde podrían ser, ¿no? Entonces, la idea es que vamos a tenerle que poner un par de parámetros que midan qué tanto toleran los agentes de un tipo vivir cerca de los agentes del otro tipo, ¿no? Podríamos pensar que son, por ejemplo, no lo sé, elfos y enanos o lo que sea, ¿no? Y va a haber unos que tienen un poco más de tolerancia que los otros, ¿no? No de los tipos, sino dentro de cada uno de los tipos podemos distribuir ese parámetro. O podemos irlo modificando con un slider, ¿no? Entonces, cuando no están cómodos, vamos a decirle, van a moverse hacia otro lado hasta que se empiecen a sentir cómodos. ¿Cuándo van a sentirse más cómodos? Cuando estén rodeados de agentes del mismo tipo. Ahora, ese tipo podríamos también intentar después usar, por ejemplo, ¿qué será? Como vectores de comportamiento, ¿no? Pero bueno, eso lo discutiremos otro día. Mientras vamos a intentar hacer este modelo, ¿no? Ok, entonces vamos a poner los botones del Go y del Setup, como siempre. Nos los voy a poner rojos porque todavía no creamos los métodos.
Pero bueno, eso ahorita lo hacemos. Entonces, tu setup end y tu off. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Vamos a poner algunas propiedades, ¿no?, que quisiéramos que tengan las tortugas. Va a ser ¿qué es aquí? ¿Estás feliz? O feliz cómodo, vamos a poner. Cómodo. Vecinos parecidos. Vecinos otros, ¿no? Vamos aquí a usar esta idea de que somos nosotros y los otros, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más nos faltaría? Ya distingue. Ah, bueno. Todos los vecinos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, necesitamos cachar como globales, el porcentaje de gente parecida, ¿no?, y el porcentaje de incómodos. Okay. Entonces el setup siempre lo empezamos con un clear all y lo terminamos con un reset tick. Vamos a pintar el terreno de un color que nos ayude a resaltar el color que le vayamos a poner a los agentes. Y este podría ser de color gray. A ver, debe haber un gray más. Que si lo dejamos así es muy oscuro. ¿No? Quisiera uno más como el de los bordes. Entonces, siempre podemos abrir el analizador de colores. Y es como algo así, ¿no? Gray más 3. Entonces, gray más 3. Ahí está. Y ahora sí es más clarito, ¿no? Ok. Ahora vamos a meter una variable que podamos modificar, que es más o menos cuántos habitantes vamos a meter. En otras ocasiones lo hemos hecho
pues con una cantidad definida, y aquí lo que vamos a hacer es meter una densidad, ¿no? Densidad. Y las unidades van a ser como porcentajes, ¿no? Ok. Bien. Vamos a hacerlo un poquito más amplio. Entonces la densidad va a ser un... ¿cómo vamos a crear las tortugas? Eso va a depender de la densidad. Entonces vamos a pedirle a los parches que sí, que creen tantos como la densidad nos permita, ¿no? Entonces vamos a ponerle if random 100 es menor que la densidad. Entonces ¿qué hacemos? Salga uno, una tortuga. ¿Qué vamos a hacer con esa tortuga? Le vamos a poner un color. A ver, ¿qué habíamos quedado? Morado y qué. El morado es, digamos, violeta, le llaman aquí violet, violet, y en los otros que sean verdes, habíamos quedado un verde brilloso, digamos lima, ¿no? Entonces, set color, uno de a hacer con estos set shape person setup, ahí está, ¿no? Nuestros agentes morados y verdes. Si bajamos la densidad, pues tienen más espacio. Si aumentamos la densidad, están muy pegados, ¿no? Ok. ¿Cuál puede ser el problema acá? Que están bien mezclados en principio, ¿no? Pero la idea es qué van a hacer. Por ejemplo, si tienen un vecino, un morado tiene un vecino verde o así, ¿no? ¿Cómo se van a reorganizar en la medida que se empiecen a sentir incómodos, ¿no? Ok. Entonces, lo que vamos a tener que medir es si están o no cómodos. Y eso lo vamos a tener que estar actualizando cada vez que hagamos algo, ¿no? Podríamos poner un poquito más grandes. Size 2. Ahí está, ¿no? Y ya cuando es muy alta la... No, es que esta es densidad bajita. Es que sean de como de 1.5. 1.5. Nada más para que alcancemos a ver qué hace. Y así se ven más amontonados. Ok. Entonces, en cada paso vamos a tener que estar actualizando
Ahorita vamos a poner esos, esos métodos. Los podríamos poner aquí vacíos como algo. ¿Cómo le ponemos? Pues sí, update. Actualiza. Actualiza. Tortuga. Y tú actualiza globales. Entonces aquí vamos a ponerle actualiza tortugas y actualiza globales. Y ya el reset. Ok. Actualiza tortuga. Actualiza globales. Ahí está. Entonces, en el Go, ¿qué queremos que hagan? Vamos a... Ajá. ¿Cuándo va a parar la simulación? Cuando todos estén cómodos, ¿no? Entonces, si todas las tortugas están cómodos, entonces nos detenemos. Entonces, ¿qué van a hacer si no están cómodas? Se van a mover. Entonces, mover. Y actualizamos, ¿no? Actualiza tortuga. Actualiza globales. Y tic. Entonces, ¿cómo se van a mover? Entonces, hay que preguntarle si están o no están conformes. Cómodos, ¿no? Entonces... ask turtles with not conforme, cómodo, encuentra lugar, y eso lo vamos a poner acá abajo, encuentra lugar. Y eso lo vamos a hacer como un caminante aleatorio, ¿no? Entonces, una vuelta aleatoria a la derecha, una vuelta aleatoria a la izquierda. Con una sola vuelta es suficiente, ¿no? Y que den un paso entre 0 y 10. Sí. ¿Cuál hay alguna otra? Tortuga aquí. Turtles here. Entonces, otra vez, encuentra el lugar. Esto hay que hacerlo con cuidado, no vayamos a estar atascando la memoria de la computadora, ¿no? Y luego,
Esto lo que va a hacer es acomodarlas en el centro del parche, ¿no? ¿Cómo vamos a actualizar a las tortugas? Vamos a preguntarles. Y este es donde vamos a hacer que todo funcione. En este método. Entonces, set vecinos. ¿Cómo le pusimos vecinos parecidos, ¿no? Vecinos parecidos, vecinos otros y vecinos. Vecinos parecidos. Vamos a contar las tortugas en los parches vecinos y por con color igual a el color que traigo yo, ¿no? Color of myself. Esos son nuestros vecinos parecidos. Set vecinos otros. Es la cuenta de los mismos, pero con color diferente, ¿no? Taca, taca, y en vez de igual. Y los vecinos son pues los parecidos y los otros, ¿no? Vecinos parecidos más vecinos otros. Set cómodo, entonces vamos a ponerle set cómodo. Ajá, no, no hemos dicho cuándo están cómodos, ¿no? Entonces ahí vamos a poner una condición por acá. Que vamos a ponerle. ¿Qué será? Comodidad. Cierto porcentaje. No, no es comodidad, es como. ¿Qué tan cómodo te sientes cuando tienes otros de vecinos? Pues dejémoslo como comodidad. Igual esto va a ser un porcentaje. Entonces, el cómodo va a ser cuando. Los vecinos parecidos sean mayores o iguales que la comodidad por los vecinos, todo eso sobre
bien, ¿no? Sigue siendo un porcentaje. Bien. ¿Qué más? Ah, nos falta cómo actualizamos los globales. Vamos a pedirle a los... vecinos. El porcentaje de parecidos, ¿no? Entonces vamos a llamarle vecinos parecidos o parecidos. De parecidos. Va a ser la suma de los vecinos parecidos de todas las tortugas. Y el total de los vecinos es la suma de los vecinos de las tortugas. Entonces, el porcentaje de parecidos son los parecidos sobre lo total por 100, ¿no? Y los incómodos, y le pusimos incómodos, incómodos, sí, son los las tortugas que no están felices, ¿no? Entonces count turtles with not happy, not cómodo. Y esto sobre todo esto sobre count turtles y todo eso por 100. Y creo que ya con eso tendríamos. Pues por ejemplo, aquí tenemos una densidad alta y más o menos se sienten cómodos unos con otros, ¿no? Entonces rápido se acomodan. Tratan de estar... tratan de... Se separan, vamos, pero no hay problema que estos tengan de vecinos a unos verdes ahí encerrados. Entonces... Si ponemos una comodidad más baja, ¿no? Están dispuestos todos a tener vecinos aunque no sean parecidos, pero prefieren a los vecinos que son parecidos, ¿no? Okay. Entonces vamos a hacer aumentar. Más bien sería este porcentaje de incomodidad, ¿no? Vamos a llamarle incomodidad y lo vamos a poner aquí como incómodo. Ahí está. Entonces se tardan un poquito más y si ven dejan espacios, ¿no? Ya no están tan pegados. Si aumentamos la incomodidad, se siguen moviendo hasta que se separan lo suficiente, ¿no? Aquí tenemos guetos. Ya cuando están muy, muy incómodos, no se van a dejar de mover, ¿no? Todo el tiempo van... Y el problema acá es que no tienen tanto espacio, la densidad es muy alta. Si disminuimos la densidad, digamos... apenas 50%, se siguen moviendo.
un poquito bajo del 50%, aún así el porcentaje de incomodidad es tan alto que necesitan demasiado espacio para acomodarse y separarse. Entonces esa medida de, miren, tendrían que tener una densidad bien bajita de 20%, para que con este porcentaje de incomodidad pudieran vivir más o menos asentados, ¿no? Y de todos formas están completamente separados, ¿no? Este es uno de esos países europeos feos, ¿no? Entonces, con una comodidad debajo del 70%, incomodidad debajo del 70%, tardan un poquito, pero con suficiente espacio se acomodan rápido, ¿no? 44 ticks. Podríamos hacerlo un poco más lento. Entonces, otra vez nos vamos a la situación completamente densa. Y vamos a ver con una comodidad apenas arriba del 50%. Entonces, haciéndolo así de lento, vamos viendo cómo los que están infelices pues se van a ir moviendo, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo un poquito menos lento. Ahí está. Eso, con eso es suficiente para ir viendo cómo se mueven. Cómo se van acomodando, ¿no? Ahí está. Estos siguen ahí con y ya se separaron y está a punto de detenerse, ¿no? ¿No? Cuando están muy cómodos, cuando no les molesta nada, ni se mueven, ¿no? Se mueven unos pocos. Más o menos rápido, tres pasos ya está cada quien en su lugar más cómodo, ¿no? Y tenemos estos individuos que pues están completamente mezclados, ¿no? ¿No? En este caso tenemos este individuo que vive con los verdes, debe haber unos verdes que vivan, este verde vive en un barrio de puros morados, ¿no? Y conforme pasamos la mitad, pues empezamos a tener un poco de líos, ¿no? Ahí está. Ok. Entonces, de momento lo vamos a dejar aquí. Les pongo en la descripción la referencia del trabajo de Schelling, ¿no? Modelito sencillo está inspirado, digamos, es una implementación de ese trabajo, que es uno de los trabajos seminales de la modelación basada en agentes y de la sociología computacional, ¿no? Entonces, se los pongo en la descripción, pero de momento lo vamos a dejar aquí. Continuamos la siguiente semana con algún otro modelo y nos vemos en la siguiente sesión.